Bien, nuestro amigo Carlos nos proponía resolver un enigma que lleva por título La lógica de Einstein. Dice así: problema propuesto por Einstein y traducido a varios idiomas conservando su lógica. Einstein aseguraba que el 98% de la población mundial sería incapaz de resolverlo. Yo creo que usted es del 2% restante. Inténtelo y verá cómo tengo razón. Condiciones iniciales. Tenemos cinco casas, cada una de un color. Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente. Los cinco dueños beben una bebida diferente. Fuman una marca de tabaco diferente y tienen una mascota diferente. Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el mismo tipo de bebida que otro. Datos. El noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul. El que vive en la casa del centro toma leche. El inglés vive en la casa roja. La mascota del sueco es un perro. El danés bebe té. La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca. El de la casa verde toma café. El que fuma Pall Mall cría pájaros. El de la casa amarilla fuma Dunhill. El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill. El que fuma Blue Master bebe cerveza. El alemán fuma Prince. El que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua. Y el enigma que hay que resolver es cuál de ellos tiene peces por mascota. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Los artistas son. Son. Acaba la Completa frase. la frase, ¿no? Los Unos artistas gilipollas. son. Unos gilipollas que lo destrozan todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Los artistas son. Unos imbéciles, unos inútiles. Que algunos más que otros. Y yo en concreto soy. El rey. Ven, ya. Lo primero que dice: el noruego vive en la primera casa junto a la casa azul. El que vive en la casa del centro toma leche. El inglés vive en la casa roja. La mascota del sueco es un perro. El danés bebe té. La casa verde es la inmediata izquierda de la casa blanca. Por lo tanto, la casa verde no puede estar aquí. Esto podría ser así o podría ser así. El de la casa verde toma café. El que fuma Pall Mall cría pájaros. El de la casa amarilla fuma Dunhill. El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos. Y el que tiene caballos junto al que fuma Dunhill. Y el que fuma Blue Master, bebe cerveza. El alemán fuma Prince. Y el que fuma Blend, tiene un vecino que bebe agua. Esto de aquí, que es. ¿Quién tiene peces por mascota? Y dice que el noruego vive en la primera casa junto a la casa azul. Por lo tanto,
Esta primera casa, que era el inglés, él vive en la casa roja, esto no puede estar aquí. Mira. Por lo tanto, esto tiene que ser la amarilla, que es del noruego, que fuma Longhill. ¿Vale? Solo nos queda saber si esto realmente va así o va así. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill. Como este es el que fuma Dunhill, este tiene que ser el que cría caballos. Sin duda tiene que ser así. Por lo tanto, el sueco solo puede ser uno de estos dos. Vive junto al que... Vamos a comprobar que efectivamente está resuelto. Uno, el noruego vive en la primera casa. Noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul. Dos, el que vive en la casa del centro toma leche. Tres, el inglés vive en la casa roja. Cuatro, la mascota del sueco es un perro. Cinco, el danés bebe té. Seis, la casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca. 7. El de la casa verde toma café. De la casa verde toma café. 8. El que fuma polmol cría pájaros. 9. El de la casa amarilla fuma Dunhill. 10. El que fuma blend vive junto al que tiene gatos. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill. El que fuma Blue Master bebe cerveza. El alemán fuma Prince. Y el que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua. Por lo tanto, el único que no tiene mascota y por lo tanto se dedica a la cría de peces es el alemán. ¿De acuerdo? La mayor dificultad que he encontrado estaba en que nos decía que el que fuma Blend, por un lado vive junto al que tiene gatos y por otro lado tiene un vecino que bebe agua y bueno, me ha costado decidirme si era el mismo vecino o eran dos vecinos diferentes al final, haciendo distintas combinaciones, pues he llegado a esta conclusión, que creo que es la correcta. Son en 41 minutos aproximadamente lo he sacado. Sin hacer trampa, os lo juro, por lo más sagrado. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Chao.